Y me encuentro con... Eslabón Armado. Ustedes sí son los verdaderos eslabones, ¿no? Sí. Un gusto en tenerla aquí en Primer Impacto. Estaba platicando con los chicos ahorita de la familia, ¿no? Cuán importante ha sido y el origen y el sacrificio que ustedes han pasado para llevarlos donde están ellos ahorita, ¿no? Sí, en realidad, pues le hemos echado muchas ganas como familia, como equipo. Y pues siempre la meta de nosotros es empujar nuestros hijos para adelante. Y pues, gracias a Dios nos ha ayudado la mano de Dios y ahí vamos, poco a poco. Si miran hacia atrás y ven el camino recorrido, ¿cómo lo evalúan? Creo que más que nada valoramos todo lo que estamos viviendo. Creo que es un sueño que mucho joven, igual que nosotros, quieren vivir. Y así se puede, nomás, solamente tienes que trabajar bastante duro. Platíquenme un poco de cuán difícil fueron esos inicios llegando a Estados Unidos, cuántos trabajos difíciles tuvieron que hacer, fuertes. En verdad que no crees que fue fácil el venir y migrar aquí a Estados Unidos, fue bien difícil y más porque yo venía embarazada. Haz de cuenta, tenía 7 meses de mi niño, entonces mis deseos eran llegar aquí y poder superarnos. Y creo que esa es la parte en la cual hemos trabajado juntos, él y yo, siempre, por los niños. Siempre son los niños. Para nosotros, lo más importante son los niños. Entonces, haz de cuenta que mi esposo siempre trabajando, yo siempre cuidando a los niños que fueran a la escuela, que se graduaran. Esa era mi preocupación mía, que ellos estuvieran bien. ¿Qué tipo de trabajo hicieron? Mi esposo fue de landscaping. Jardinero, y siempre yo era la que hacía los contratos, no hablaba inglés, pero créeme que estudié y quise superarme para poderlo ayudar a él. Entonces yo le hacía los contratos y a él se le preguntaba, ¿cómo se dice ladrillo? ¿Cómo se dice esto? Y así, o sea, fue una batalladera, créame, pero fue bien algo bien bonito porque siempre juntos él y yo, siempre juntos, o sea, contra todo. Y también creo que escuché por ahí que había algo con latas. Sí, créeme que esa es otra historia, fíjate. Cuando mi niño empezó a querer componer sus canciones, no había el dinero, fue en el tiempo de la pandemia, ¿recuerdas? Se vino la pandemia, mi esposo se quedó sin trabajo, no teníamos ni para la renta, o sea, algo bien difícil. Y me acuerdo que mi niño empezó a componer y me dijo, ma, tengo mi deseo de hacer mi álbum. Y le dije, tu deseo se va a cumplir, pero no teníamos el dinero. Entonces le dije, ¿sabes qué? Aunque venda las latas, los botes, las botellas de agua, le digo, tu papá que nos las recoja afuera. Le dije, vamos a juntarlas y vamos a venderlas, pero tu álbum se va a grabar. Y fue en el garage de mi casa que fue que grabamos ese álbum, en verdad. Mucha gente piensa que el sueño americano se consigue muy fácil, pero es un camino difícil. Claro que sí, en realidad uno como hispano, como mexicano, como latino, el llegar aquí, yo pienso que sufre uno, batalla, pero al final del cuento, todo aquel que se esfuerza y lucha e impulsa y le pide a Dios, sale adelante siempre. Nelly, ahora es una de las agrupaciones más populares en regional mexicano. Todo ha cambiado, lo económico ha cambiado, la popularidad ya han cobrado notoriedad los chicos. ¿Qué extraña de cuando no tenían nada de esto? Nosotros venimos de un garage, en verdad. Fíjese, nosotros venimos de no tener nada. Nosotros realmente, mi esposo en la pandemia se quedó sin trabajo, nos quedamos sin nada. Él con 40 caballos, imagínese a dónde nos íbamos a meter con 40 caballos. Entonces, haz de cuenta que íbamos y rezábamos tanto y decíamos, Diosito, ayúdanos. Entonces, haz de cuenta cuando mi niño su sueño era hacer su música, yo le dije, te lo vamos a cumplir, sea como sea, lo vas a grabar. Lo grabó. ¿Y qué pasó? Que la canción que tanto nos gustaba a ambos no la grabó bien, no le puso ni segunda voz y dijo las palabras mal y me dijo, ma, no la voy a meter en el álbum. Le dije, mijo, la vas a meter. Y él me decía, no la voy a meter, se van a burlar de mí, no dije bien las cosas, no hice segunda voz. Y le digo, que no te importe. Le dije, tú métela, esa canción es la que nos encantaba a ti y a mí. Tiene que estar ahí, aunque sea la última del álbum. ¿Y qué pasó? Dime, ¿qué pasó? Pues en realidad pasó lo que no imaginábamos. No imaginábamos. La canción se va y se va. Y ahí ya empieza a surgir lo que es, lo que todos ustedes conocen, Eslabón Armado. ¿Qué hicieron con el primer dinerito que ganaron? Ya tienen su casita. Imagínense. Ese niño, por eso yo quiero que todo el mundo sepa. Ese niño nunca se la pensó en el dinero que él recogió. Cuando ese niño le llegó ese dinero de ese álbum,
lo primero que dijo, voy a comprarle una troca a pa, porque no tenía. Y siempre andaba batallando él con sus carritos viejos. Y yo le dije, Pedrito, ¿estás seguro, mijo? Dijo, ma, ¿usted cree que yo voy a pensarla para él? Si él me dio todo a mí. Cuando yo quise mi grupo, cuando yo no tenía ni un cable, ni una bocina, ni un micrófono, pa llegó con todo su dinero y me lo invirtió a mí. ¿Por qué yo voy a pensar en decir, no le voy a comprar su troca a él? Entonces le dije, mijo, haz lo que tu corazón te diga. Y fue que le trajo una troca carísima, en verdad, carísima. Y en realidad, la cosa que a mí más me rompió el corazón es cuando hablé con la compañía, especialmente con Ángel del Villar, y me dice, viejo, pues fíjese que Pedrito habló conmigo y me propuso de la troca, que quería traerla porque la troca estaba por ahí en Texas, en otro lugar, y que si le podía ayudar para traer esa troca para acá porque era para usted. Y cuando yo vi el precio, lo que valía esa troca, yo le dije, ¿sabes qué, mijo? ¿Tú crees por la mitad de esto? Yo te puedo conseguir otra troca aquí, más cortito. Y lo que le contesta mi hijo a él, le dice, viejo, está bien, yo lo entiendo, pero si usted no puede traerme esa troca, que es la que yo quiero para mi papá, pues a ver cómo puedo hacerle yo con alguien más que me ayude. Entonces, lo que me cuenta a mí, Ángel, dice, viejo, a mí sentí que me dio una cachetada con guante blanco. Le dije, mijo, cuenta la troca en el tiempo, en el minuto que tú la quieras, ahí la vas a tener. Entonces, también eso me rompió. Eso en realidad a mí me rompió. Incluso, después de la troca, no nomás en la troca, después vuelve a agarrar otro dinero y no es para él. ¿Sabes qué hizo? Nos compró una casa. Dijo, yo no quiero que nadie los corra, ya no quiero que ustedes pasen preocupaciones, ya no quiero que se me preocupen, les voy a comprar una casa. O sea, él nunca pensó ni en un carro para él, ni en nada para él, pensó en nosotros. Es por eso que yo digo, Dios lo tiene bendecido y Dios lo ha puesto ahí por eso, porque él jamás pensó en él pensó en nosotros, ¿sí ves? Entonces, después, su sueño de él era comprar una casa para él ahora. Y me dijo, ma, yo ya encontré la casa de mis sueños, pero cuesta carísima. Dijo, y no lo tengo. Le dije, dime cuál es. Y me la enseñó. Cuando me la enseñó, le dije, tú la vas a tener. Porque yo, fíjate bien, Pedrito, tú tienes esta mitad. Yo tengo la otra mitad, porque yo te la guardé, quitándote de tu cheque y aguardando en una cuenta que tú ni sabías que existía. Y le compramos su casa y él la tiene. Entonces, por eso él confía en mí, él sabe quién soy yo, ¿me entiendes? Yo estoy por ellos, yo estoy para ellos. Yo los defiendo y si yo peleo, es por ellos. Yo no peleo para mí, yo ya tengo lo que yo quería, mi casa. Entonces, yo peleo para ellos, es el futuro de ellos. Y si mucha gente me dice que la mamá peleonera, no me importa, porque yo lo hago por ellos, por nadie más. ¿Sí ves? Entonces, siempre lo voy a hacer, Tony, siempre lo voy a hacer. Pues mira, en verdad me siento yo bien orgullosa como madre, me siento bien orgullosa cuando yo me subo a ese escenario, veo toda esa gente gritando y coreando las canciones de mi niño, créeme que yo lloro, en verdad. Yo para mí lo más importante es esa gente que va y paga un ticket por ellos, que va en horas de lluvias y están haciendo línea por ellos, que está haciendo tanto frío y están con las cobijas. Entonces, por esa gente es que estamos nosotros donde estamos y siempre les voy a decir gracias. Siempre para mí lo primero son ellos. Y yo siempre le he enseñado a Pedro, ellos son los que te han hecho a ti, Dios y ellos, que no se te olvide, mijo. Entonces es lo que siempre mi esposo y yo hacemos aquí, que Pedro nunca, o sea, siempre pisa la tierra, que no los pies no se eleven, porque cuando se te elevan, créeme que ya perdiste. Entonces él y yo es nuestro trabajo, de que el niño siempre está con los pies en la tierra. Y ese es nuestro trabajo como padres. Los felicito como familia. Gracias, Tony. Y gracias, Tony, por siempre estar con nosotros, apoyarnos, por esa entrevista que hiciste tan bonita de ellos. Ellos no la olvidan. Cuando se aventaron, se detuvieron allá, el Pedro asustado, pero fue una experiencia bien bonita y gracias, en verdad. A la orden siempre. A ver, aviéntate un qué bien. ¡Qué bien! Ok.